instruments. I sing like a groovy melody. The ending has no crack. I love just a casual melody. Do you not have a scary song? Yes, no, you have this melody. Oh, I didn't divide your head. ¿Qué onda, cachorritas? Soy Diana. Sean bienvenidas de nuevo a este siguiente video de Lucky Dog Bad Edge. En la prisión, con un valor de la suerte al 90%. Yay, seguimos en el 90% con nuestra suerte. No ha bajado ni subido. No sé si eso sea bueno o malo. Pero bueno. Antes que nada, pues... déjenme informarles que, como ya pueden escucharme, hablo bien. Ya mi hueco donde tenía mi muela de juicio es ya cerrado en su mayoría. Ya puedo hablar de forma normal. Ya puedo forzarme, ya no hay problema. Así que continuaré con las voces de siempre. Entonces, hazle duro porque nos quedamos con que el Bakshi, después del video anterior, que híjoles. Qué risa da con eso de, se me ha parado. Después ya cuando me pude reír, ahora sí me di una carcajada para quitarme ese mal sabor que me quedó de no poderme haber reído como quería. Pero ya lo hice. Entonces nos quedamos que de repente se empezó a quitar su ropa. Mirando yo. Sabakshi, ¿qué pedo contigo, güey? Pues vamos a ver qué pasa. ¿Qué planea este men? Ok, Bakshi rasga su uniforme de prisionero que llevaba puesto y abre el frente, revelando un pecho musculoso duro como una roca. Uy, yo quiero ver eso. Prisionero B. Jefe, ¿no será que usted...? En el pecho musculoso de Bakshi había un tirante resistente de cuero donde guardaba el libro de registro contable oculto. El mismo que estaba en el pecho de González. Ah, ok. ¿Y? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No te preocupes. Solo pienso en usar a este cachorrito. De todos modos, planeo llevarlo con el viejo. Bakshi deambuló alrededor de los tirantes que se había quitado del pecho y miró hacia el chico de cabello dorado con su larga lengua afuera. Bakshi, me encantaría probar esa lengua. Ok, no. ¡Hale! ¡Kisekae gokko chimacho, ne! ¡Manuke de kawaii papidogi, ya! ¡Ten! ¡Juguemos el juego de las correteadas! ¡Nos divertiremos mucho juntos, mi querido e ingenuo y tierno cachorrito!
Los subordinados de Bakshi corren hacia la salida para garantizar la seguridad de los alrededores y los hombres al mando se dispersan para protegerse contra el encuentro con la mafia. Y en medio de ese túnel abandonado... Entonces, antes de seguir, lo que hizo Bakshi no solo fue quitarse y mostrar su pecho con su pack de 8. Ay, bueno, no sé cuánto pack tenga, ¿no? Pero bueno. Entonces, yo creo que lo que hizo Bakshi fue quitarse esa cosa que contiene el libro contable y seguro se lo puso a Jan. No sé, algo me dice que eso hizo. Yo pensando cosas feas. Es que con Bakshi todo se puede esperar, en serio. Y en medio de ese túnel abandonado, ok, ya había leído eso, ¿verdad? ¡Yosh! ¡Y zapatos! ¡Muy bien! Esto se pondrá muy bueno. Y no hago la risa porque no me sale. Una risa como la del sonido de un pájaro monstruoso hizo eco. Y... ¿eso fue el detonante? Bakshi, ¿cuántas veces te hemos estado diciendo que dejes de reírte tan fuerte o hablar tan fuerte? Mira, por poco y se derrumba otra vez todo. Los pilares, la tierra y la arena que sostenían el túnel hasta el final perdieron su propio peso. Esta vez colapsaron por completo y quedaron enterrados. Mientras tanto, el incendio de la prisión aún continuaba. Bakshi, por el amor de Dios, ya cállate, güey. Al menos grita todo lo que quieras después de salir del jodido túnel. Este men no prende. Ok, sin embargo, la propagación del fuego se detuvo y lo que arde ahora son solo los restos del edificio que van desvaneciéndose. En un momento se pensó que las reservas de combustible de las calderas se incendiarían y toda la instalación se hundiría en el fuego. Sin embargo, ahora se dirigía a una cadena de fuego y la turba también estaba bajo presión. ¿Es el reflejo de las llamas o la señal del sol de la mañana que está a punto de salir? En una esquina de la plaza emerge un color espeluznante. ¿Todavía no se transportan a los heridos graves? No importa si se usa un auto o un camión. ¡Miren! ¡Nuestra putidiva está a salvo! ¡Sí! Por un momento me pensé, ¿qué pasó con nuestra putidiva? Pero veo que no le pasó nada. Y me alegra, ¿eh? Me cae bien. El camión ha sido tomado por el movimiento de la Guardia Nacional. Por cierto, ellos se fueron en un instante. ¿En serio? ¿A qué vinieron? Me pregunto si las líneas eléctricas aún no han sido restauradas. Eso es porque la línea telefónica al exterior es lo primero. El generador se voló con la caldera. Por un tiempo estaremos como personas primitivas. ¿Habrá una prisión vacía donde se pueda contactar inmediatamente para detener a todos los prisioneros temporalmente cuando el teléfono esté conectado al exterior? Yo me encargué de eso. Le pedí a un mensajero que se apurara a transmitir ese mensaje. Espero que los funcionarios se muevan por la mañana. Shikata ga nai.
動ける監視を集めて監視のローテーションを。¿Qué remedio? Le pediré a mi padre que me llame. Ahora lo que queda es reunir a los guardias que puedan moverse y rotar la vigilancia. ねえ、ジョシュア。俺たちのやってるこれって、俺らの仕事、使え健康医？あのヒゲデブの仕事でしょ、これ。Hey, Joshua. Esto que estamos haciendo realmente es nuestro trabajo. No es un trabajo para un encargado. Este es el trabajo que debería estar haciendo aquel cerdo. No se puede evitar. Es una emergencia. El guardia dice eso cubierto de hollín. Y el otro joven guardia lo escucha con una mirada inteligente y helada. La persona que tiene la autoridad se está comportando así ahora. Pero no puedo dejar esto, ya que podría haber un motín de nuevo. Dicho esto, levanta la escopeta cargada. Frente a su amigo así, el joven rubio, con la misma posición, suspira. Ma, so da ne. Koko no shigoto, o benkyou mo shiodoki darou shi ne. Saigo kurai wa, kichiri yarimasu ka. Bueno, tienes razón. Creo que es hora de estudiar más. Ya que tenemos que hacer este tipo de cosas, hay que hacerlo bien hasta el final. Dos jóvenes guardias, Joshua y Lloyd, se estaban moviendo para restablecer la seguridad en la prisión, reuniendo a los guardias restantes y aún en movimiento. ¡Ay! ¡Contesten! ¡Chinga madre, contesten! Guardia 11. Algo como eso. No hay nada que pueda hacerse desde aquí. Solo asegúrate de que los presos no vuelvan a ponerse locos. ¡No! ¡No cuentes con las fuerzas estatales! Guardia 14. Director, parece que toda la comida del arsenal se ha quemado. Tengo que apurarme y pedir comida para la mañana. ¿Director? ¡Mo-taksan-da! ¡Mo! ¡Ore-ni-tsunagu-na! ¡Mo! ¡Ksotare! ¡Pues es tu pinche trabajo, Bronx! ¡Ándale a contestar! ¡Muévase, pinche cerdo! Nada más te pagan solo para andar ahí comiendo rosquillas. Buen chiste. ¡Ya estoy harto! ¡Ya no me pases más llamadas! ¡Todos pueden irse a la mierda! Nah, vete tú. Guardia 11. Director, la línea telefónica ha sido restaurada. Y pues, el juez quiere que haga un informe inmediato. ¡Tsunaguna! ¡Ore wa! ¡Oran! ¡Tabou da to tsutaete kitte shimae! Por este tipo de personas estamos como estamos. ¡No le contestes! ¡Yo no estoy! ¡Diles que estoy ocupado y cuelga! Hace apenas unas horas, Bronx estaba sobre los rieles del vencedor de la vida, aunque con cierta ansiedad. Ahora es algo más miserable que un perro perdido. Él le gritó a un hombre de pie junto a la ventana de la oficina del director, mirando la tragedia más allá del cristal oscuro con ojos de odio. ¡Na! ¡Ainsworth-kun! ¡Tanomu! ¡Nantoka shite kure! ¡Kore wa kimi no sekinin demo aru n daro! ¡Na! ¡Ey! ¡Ainsworth-kun! ¡Por favor, haz algo al respecto!
Esto también es parte de tu responsabilidad, ¿cierto? Norman había ignorado por completo la lamentable súplica del hombre miserable, pero movió sus ojos como un reptil con un sentimiento de odio al escuchar esas palabras. ¿Responsabilidad? ¿Qué diablos estás diciendo, bastardo? La voz de una persona completamente diferente a la última vez que habló con el director Bronx resonó y puso una expresión llena de molestia. Todos los escándalos en esta prisión son asuntos que están bajo tu cargo como director. ¿Qué responsabilidad tengo yo por simplemente venir a realizar una investigación? ¡Mate! ¡Todo lo que es todo tuyo! ¡Ore wa anta no shiji ni shitagatta dake de! ¡No puede ser! ¡Espere! Lo que ha sucedido en esta ocasión ha sido por usted. Yo solo estaba obedeciendo sus órdenes. ¿Nani o itterunda, kisama? ¿Kire mo kurutta ka? ¿Shiji da to? ¿Itsu watashi ga sonna mono o dashita? ¿Qué demonios estás diciendo, bastardo? ¿Te has vuelto loco? ¿Has dicho que te di órdenes? ¿Cuándo fue que te ordené algo? Soy solo un inspector. Y aún así, ¿dices que estoy instruyendo al director de la prisión? ¿Soretomo, watashi no sign no haitta shijisho demo aru to demo yu no ka ne? Aru no nara, sore o motte uttae dereba ii. ¿O acaso está insinuando que tiene pruebas como una orden firmada por mí? Si es así, puedes demandarme con eso. ¡Uso da! ¡Mate! ¡Mate, cure! ¡Ore va! ¡Anta ni! ¡Eso no puede ser! Por favor, espere. ¡Yo, usted! El rostro y la voz del director Brox, que ya habían perdido su vitalidad. Él era el único responsable de todo este caso. Frente al investigador Norman, quien volteó los ojos hacia el director Bronx como si estuviera mirando un charco de suciedad. Otro gordo. Puro gordo aquí. Puro gordo manteca aquí. Harvey. Hay que recordar que el subordinado del Norman es Harvey. Answorth-san. Lo encontré. Y como era de suponerse, él estaba en el comedor. ¿Ita? ¿González-ka? ¿Dóda, shōgen-wa? ¿Mada ikite-iru-ka? ¿Le-no-chōbō-wa? ¿Dóna-da? ¿Estaba? ¿González? ¿Qué pasó con su declaración? ¿Todavía está vivo? ¿Qué pasó con el libro de registro contable que traía? Espérate. ¿Qué? O sea, ¿Norman también está interesado por ese libro? Creo que ahora ya empiezo a entender por qué González se creía la última Coca-Cola en esta prisión y por qué actuaba tan arrogante. Comienzan a conectarse varios engranajes que antes estaban dispersos.
Este Norman no debe de ser un simple investigador, Dilo claramente. Como sea. Está en el comedor, ¿verdad? Iré yo mismo. El inspector Norman ya no miraba al director Brooks. Junto con Harvey, sale de la habitación rápidamente. ¡Usoda! ¡Usoda! Debe de ser una broma. ¡Broma! Solo podía repetir esas mismas palabras sin fuerza alguna. Los guardias que quedaron en la habitación también se voltearon hacia otro lado, tratando de no involucrarse más con el hombre. Incluso hasta sus lacayos le dan la espalda. Es que realmente vale un pepino. ¡Oye! ¡Soko tose! ¡Sosada! ¡Ave! ¡González a toko da! ¡Oigan! ¡Salgan del camino! ¡Es una investigación! ¡Harvey! ¿Dónde está González? ¡Ay! ¡Sono oku ni! ¡Sí! ¡Está más allá! ¡Oh, santa! Mejor no digo la palabra. Me autocensuro, qué triste. Norman y los demás atraviesan el lugar de tragedia poco iluminado justo cuando unos guardias que habían bloqueado el comedor se retiraban. Con cada paso, los cóbulos de sangre en el suelo se aprietan bajo sus pies. A medida que avanzaban, el hedor hace que sus respiraciones se bloquearan y, haciendo que sus estómagos se retorcieran al oler la sangre, los despojos salpicados y el olor a putrefacción de la inmundicia desbordadas, los cuales llenaban el lugar y se vuelve más espeso. Guardia 13. ¡Ey! ¡No entren aquí! Demasiado tarde y entramos. Pero, ¡ay! Recuerden que aquí es donde Bakshi le dice eso a González y a todos los demás. Está demasiado masacroso esta escena, Pero lo vamos a dejar hasta aquí. Bien, resumen del video. Bakshin, a fin de cuentas, no le hizo nada a Jan, que bueno, solo yo supongo que se quitó ese estuche o la cosa que traía en su pecho y se la dio a Jan. Donde tienen ese libro de registro contable que todos parece que lo desean. Y como Bakshi volvió a gritar el tarugo, volvió a caerse el túnel. Ok, ya está, ahí quedó. Ya, yo supongo que lograrán salir, o sea, creo que es muy obvio, ¿no? Esto es Bad Edge. Luego Joshua y Lloyd, me alegra que mi puti diva esté a salvo, pues no les queda de otra que tratar de arreglarse como pueden en este relajo que se hizo. Relajo que se supone que el director Bronx debería de hacer. Y luego tenemos al gordo mantecoso del director, que parece un niño de primaria que no sabe a quién pedirle que le dé su tarea para copiar. Y quiere tratar de que Norman cargue con la responsabilidad, pero pues el Norman dijo, no, ni madres, tú eres el director, tú tienes la responsabilidad, bla, bla, bla. Luego llegó el otro gordo mantecoso y ya le dijo dónde anda González y aquí estamos en el comedor. Pero aquí, ¿González sigue vivo o no? Aquí la cuestión. Pues ya veremos eso en el próximo video. Pero viendo el lugar no guardo muchas esperanzas. Por mí está muerto. Pinche pelón que solamente hace quedar peor a México. En fin. Bueno, entonces, cachorritas, me despido. Pero no sin antes hacerles saber, suena más chido así, que el próximo video ya va a ser el último de la prisión, es decir, de la primera sección del juego. Y así vamos a empezar con la segunda parte del juego, que sería el Roadwell. Pero una vez les estoy diciendo, ya que ya estoy traduciendo esa parte de Roadwell. Así que agárrense, porque de una vez, para que vayan preparándose mentalmente,
La parte de Rockwell es bastante, bastante fea. O sea, muy cruel para Jan. A Jan le van a pasar unas cosas horribles. Así que vayan preparando su mente, ¿eh? Yo solo aviso. pero obviamente no voy a dar spoilers. Así que ahora sí ya me retiro. Antes de que se me escape algo. Que yo soy bien spoiler. En fin. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. Matene.